Claro. Fuera. Vamos, Sandro. Llega, llega. ¿Qué pasa? La 28ª edición del Campeonato de Verano de Vóley Playa ha llegado a su fin este domingo por la noche con una entrega de trofeos a los diferentes ganadores de las cuatro categorías participantes en este certamen. Previa a la ceremonia de clausura se procedieron a jugar las finales masculinas, femeninas, el 3x3 y los mixtos. Un domingo repleto de partidos de vóley en la playa del Chorrillo donde los jugadores se empleaban a fondo para ganar sus puntos en la red, muchos de ellos muy buenos. Los aficionados se posicionaron alrededor de las pistas de vóley para vivir las finales y animar a sus allegados. En categoría masculina se impuso Aarón y David, mientras que la femenina Ana y Mireia fueron las campeonas. Los que se llevaron el trofeo en la categoría mixta fue el tándem formado por Selena y David, y por último el trío formado por Aarón, Marian y David. Un campeonato que acogió a un centenar de participantes que durante cuatro días han podido disfrutar del vóley playa en el Chorrillo. A continuación, Faro Televisión les ofrece la entrega íntegra de premios de este campeonato de vóley playa. Creo que el desarrollo del torneo ha sido, para mí, mejor. Para mí ha sido de los mejores. Fíjate que los otros torneos había un montón de parejas más, pero este torneo creo que todo el mundo tenía nivel. ¿Cuántos tú, no? Los tres. Va al centro, vamos. Ahí uno. Va al centro. Venga, abajo arriba. Una, dos, tres. ¡Bien! 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 Ahora sí que estamos aquí los viejos.
que trae otra maleta, ¿no? ¿Quién falta? 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 ¿